All systems operational. Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues la verdad es que esta semana no hemos tenido un Inside Star Citizen, como se suele ser, ¿no? Pero ya sabéis que el parche está a la vuelta de la esquina y, bueno, la vuelta de la esquina significa al menos un par de semanas. O sea, a mediados de julio quizás saldrá. Esto es algo que comentaré en el vídeo. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo hay un pequeño parón de vacaciones, esto y lo otro. Bueno, y hace ya bastante tiempo que no teníamos esta pareja, ¿no? Aquí en pantalla. Y básicamente, bueno, pues es un vídeo de Chris Roberts y de su mujer Sandy Gardiner, que... bueno, Sandy, que... bueno, se hace Sandy una serie de preguntas y Chris Roberts, bueno, pues nos responde como de costumbre a su estilo. Y bueno, hay un poco de información que está interesante, así que bueno, pues os la voy a traer y vamos a hablar, bueno, pues de lo que ellos hablan. Así que sin más, pues me pongo manos a la obra. Como no puede ser de otra manera, comienzan hablando, bueno, pues de este año, COVID, virus, trabajar en casa. Tienen a 720 personas trabajando desde casa. Lo cual, bueno, pues en cierto modo tienen la ventaja de que este mundo, el tema de desarrollo de videojuegos, se puede permitir hacer algo así. Pero por otra parte, bueno, pues es evidente que no se trabaja exactamente igual desde tu casa que con tu compañero al lado. La creatividad, la pregunta rápida que te puede responder tu compañero o cualquier tipo de el mero contacto, ¿no? La concentración de estar en tu lugar de trabajo, todo eso no eso se pierde. Así que bueno, pues están bastante contentos, ¿no? De que van a empezar ya a las oficinas a trabajar ya, bueno, pues como deberían de trabajar, ¿no? La gente pues en su puesto de trabajo. Van a empezar entonces desde las oficinas de Estados Unidos y más tarde, bueno, se espera que también pasarían a Frankfurt y Inglaterra, ¿no? Reino Unido. Así que, bueno, pues bien, bien, eso avanza, progresa adecuadamente. Y es algo, bueno, por lo que él es el primero que dice que pues, está un poco cansado de eso de levantarte por la mañana, hacerte un café y sentarte a trabajar. Dice un poco, ¿no?, que los propios trabajadores echan de menos a ver sus compañeros, tal. Total, bueno, un poco así, todo así muy, muy bien, muy bonito. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Sandy le hace una pregunta directa, que es ¿qué pasa con la 3.14? ¿Dónde estamos? Bueno, Chris es bastante claro en este aspecto. Dice que probablemente para mediados de julio. Y es que, bueno, pues ahora mismo están los Avocati. Dentro de muy poquito entrarán en el PTU y ya pues eso. Lo que hemos comentado al principio, un par de semanas debería de estar todo listo y ya deberíamos de poder empezar a tenerla en live. Claro, la cuestión de todo esto es que están impulsando por primera vez la tecnología de nubes, ¿no? Y nubes volumétricas en tiempo real y todo eso. Y bueno, pues eso les está llevando un poquito más de tiempo. La cuestión es que ya vimos en el último Inside Star Citizen un poquito de Horizon y en general todos podemos estar de acuerdo en que se ve impresionante, está muy bien. Pero claro, tienen trabajo que hacer porque esto él mismo Chris Roberts lo compara alguna que otra vez con el tema de Microsoft Flight Simulator. ¿No? Porque las nubes de ahí están todo guays, tal y cual, pero es que Chris Roberts vuelve a subrayar una vez más, para que no se nos olvide, porque es que parece que te tiende a olvidarse, ¿no?, como comunidad, que no estamos jugando en un mapa pequeñito. Estamos hablando de unas dimensiones brutales, porque cuando te alejas estás metiendo miles de kilómetros cuadrados en pantalla de nubes y eso pues eso tiene un recurso, o sea, eso tira de recursos de ordenador, eso tiene un coste y todo eso. Entonces pues están trabajando sobre todo en hacer primero que se vea bien, que se disfrute, que quede lo mejor posible y que tu ordenador no muera en el proceso. Así que, bueno, pues ahí están. En definitiva, renderizar en tiempo real la nube volumétrica, los kilómetros cuadrados de ellas, más la renderización de las sombras, de la iluminación, el color, etcétera, total, que es mucha potencia a la vez. Total, siguiente pregunta. Sandy le dice, sabemos que esto puede ser una pregunta larga, pero trata de resumirlo lo máximo posible. ¿Qué pasa con el server meshing? Bueno, empieza comenzando que tiene a un conjunto de unos 20 ingenieros entre diferentes equipos, tanto en tecnología de fondo, tecnología, o sea, lo que todos vemos, ¿no?, la programación y después también tecnología backend, o sea, vaya, 20 personas, 20 ingenieros trabajando a fondo en eso. La cuestión es que es el equipo más grande que tienen, ¿no?, es como la inversión de mentes, ¿no?, más importante ahora mismo.
La cuestión es que esto es algo que me he enterado nuevo yo. Yo no lo sabía, me pareció muy curioso. Y es que los servidores funcionan mejor cuanta más gente esté en el mismo punto. Yo creía que eso es lo que hacía que iba mal, pero no. Cuanta más gente junta esté a la vez, mejor. El problema de los servidores actualmente es que cuanto más tiempo están abiertos y más tiempo están funcionando, la gente se dispersa, ¿no? Unos están haciendo combate espacial, otros están en un planeta, otros en el lado contrario del sistema en otro planeta. Cada uno de las 50 personas que caben, pues están cada uno haciendo una cosa en una punta. Y eso implica que el servidor tiene que cargar y crear objetos para cada una de esas personas y para cada una de esas zonas. Y por eso es por lo que acaba, ¿no?, yendo un poquito regular. La cuestión es que el server meshing lo que va a permitir, para aquellos que no lo sepáis, es que a distintos servidores sean capaces de gestionar estas zonas para cada una de las personas. O sea, todos estamos en el mismo mundo, por así decirlo, en el mismo universo, pero los distintos servidores van a ir cargando las diferentes zonas según las necesidades de los jugadores. Y eso, el primer impacto más evidente va a ser, bueno, va a haber más de 50 jugadores, o sea, vamos a ser capaces de tener más de 50 personas en un servidor. Y también, pero no menos importante, el rendimiento, que mejoraría notablemente. Parte importante de todo esto es lo que antiguamente llamábamos el iCache. Ese es como una especie, digamos, no, por decirlo para que nos entendamos, una base de datos capaz de recordar cada una de las piezas que componen el universo. Cuando digo piezas, digo la lata de Coca-Cola que has soltado en mitad del bosque de Microtech y tú te vas y dentro de un mes aparece otra persona por allí y se encuentra esa lata tirada, ¿no? O sea, la permanencia de todo el universo tal y como es, registrado todo perfectamente. Eso antiguamente se le conocía como iCache, eso ha cambiado de nombre. Ahora pasa a llamarse Streaming Entity Graph, que viene a ser algo así como gráfico de entidades de transmisión. Básicamente, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Solo que, bueno, las tecnologías han avanzado y como no es exactamente igual, bueno, pues han seguido avanzando, pues le han cambiado el nombre porque no es lo mismo, es algo diferente, pero esencialmente hace el mismo trabajo que estaba planeado, ¿no?, para el server meshing. Las buenas y malas noticias. ¿Cuándo va a estar esto? Pues en general dicen que esta es con diferencia la piedra en el camino, es la dificultad técnica más importante a la que se enfrentan. Entonces, con esperanzas, tienen esperanzas de que para finales de este año, este Streaming Entity Graph, ¿no?, esté lista, esté terminada para finales de año. Y a partir de ahí, ¿no?, pues ya se empezaría con las versiones originales, o las primeras versiones del server meshing, ¿no? Que ya sabemos que este Entity Graph que hemos comentado es como el primer escalón, es lo más importante, y a partir de ahí se sigue avanzando. A partir de aquí, bueno, pues ahora he empezado a hablar un poco del tema de esta CitizenCon que va a venir este año, que es online, ya creo que ya lo sabéis. Que, bueno, ¿por qué no se hace física? Bueno, pues que todavía es prácticamente imposible viajar con normalidad. De hecho, el propio Chris Robert comenta que quiere revisar los estudios, quiere pasarse por allí, ver a la gente, esto y lo otro, y cuando vayan al Reino Unido, incluso estando vacunados y teniendo todos los papeles en regla y todo, van a tener que pasar una cuarentena, o sea que no es un buen momento para ir haciendo una CitizenCon en algún lugar del mundo, ¿no? Total, ¿y esto lo saca? ¿Por qué? Pues porque la CitizenCon online que va a haber en octubre, pues va a haber un panel que va a hablar un poco del server meshing ya desde un nivel más técnico y más avanzado. Así que bueno, pues esperamos ansiosos a que llegue octubre y no os preocupéis porque tenéis confianza plena en que aquí en el hangar os vamos a traer todos los paneles traducidos de una manera comprensible y sencilla y así nos enteramos todos. Bueno, pues dicho esto, Sandy le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que esperas tú de aquí un poco más adelante de Star Citizen? ¿Qué es lo que qué más hay? ¿Qué pasa? Para lo cual, bueno, pues Chris responde un poco en la 3.15 hay algunas de las cosas que están por salir, por ejemplo, el inventario personal, el cual dice que tiene muchas ganas de que entre, sobre todo, pues ya sabes, porque le da ese punto de realidad, ¿no? No es normal que tú tengas una bolsa infinita donde quepan todas tus armaduras y todas tus armas y todo lo que necesites, así que bueno, ese inventario fisicalizado que hará que tengas que llevarás la armadura que lleves. Si llevas una mochila, pues en la mochila podrás guardar X cosas y a partir de ahí, bueno, pues tendrás que organizarte un poco tus viajes y tus expediciones fuera, porque bueno, no tenemos, ya dejaremos de tener esa bolsa mágica. Son conscientes también de que esto es algo que va aparejado o va atado a la app del MobiGlass para ponerte y quitarte la ropa y el equipo. Y bueno, dice, o sea, palabras textuales, es horrendo cómo funciona y no les gusta. Chris Robert es muy consciente del estado. Y la cuestión es que
lo ha querido aclarar un poco. Dice, esto fue algo que hicimos en su momento, ¿no? Pues para salir del paso, pero no es algo que esté en su producto final. Ahora mismo se mantiene así porque estamos centrados en cosas más importantes, pero el producto final debería de ser algo más parecido o algo más familiar con respecto a otros juegos, ¿no? Quizás no lo ha querido asegurar. El típico muñeco al que le arrastras como el diablo o como este tipo de juego roguelike, ¿no? Que arrastras la armadura, te la pones y más sencillo, ¿no? Algo un poquito más familiar, más sencillo y no tan complicado y a veces tan feo, ¿no? Como el que tenemos ahora. Bueno, pues eso es una de las partes de uno de lo que quería comentar y la otra parte es el tema de la medicina, ¿no? Todo el juego de médico, ¿no? Dentro de Star Citizen, que tiene muchas ganas de que entre porque quiere que no sería como ese primer paso de Death of the Spaceman, ¿no? Ese texto que escribió hace muchos años de la muerte del astronauta y qué implicaciones tiene en el juego. Vale, la cuestión, aquí vamos a hablar de dos temas diferentes. El primero es ¿por qué se ha retrasado el juego médico? Y dicen que es muy sencillo, porque no les ha dado tiempo a terminar más hospitales. Tienen dos hospitales ahora mismo, en la 314. ¿Qué es lo que pasa? Que si mueres de manera grave y tienes que aparecer en otro lado, en un hospital, pues claro, a lo mejor apareces literalmente al otro lado del universo y tal, y dicen, esto es un poco tontuno. Así que están esperando a la 3.15, donde habrá un hospital más terminado y los hospitales en general de todas las estaciones espaciales, lo cual ya pues da un margen bastante importante a la hora de volver a spawnear, ¿no? A volver a salir en el juego una vez muerto. Y después también ha querido hacer un poco de hincapié en el tema de la muerte. Y bueno, ha querido explicar un poco algo que se comentó, que se explicó en este último Death of a Spaceman, este de la muerte del astronauta. Y bueno, tal y como se comentó, pues esta mecánica es esencialmente igual que la que escribió en su momento originalmente, pero bueno, ha querido darle un poquito más de avance y bueno, nos recuerda, básicamente, con un medpen, ¿no? Con una de estas medicinas transportables, tú puedes curarte una herida relativamente pequeña. Si tienes una herida mediana o más grave, tendrías que ir a un hospital o quizás una nave con una valla de enfermería. Pero si tienes algo ya terriblemente grave, tendrías que pasar por un hospital de verdad y puedes morir. Si mueres, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay una pequeña ficción aquí a favor del juego, porque si no sería un infierno, una pequeña ficción en la que, bueno, pues de alguna manera, con un algo de ti, un ADN, pues se te clona. Y tú mantienes tus recuerdos, pero eres un persona, ya no eres exactamente igual, estás vivo, eres tal y cual y estás clonado. Ahora, esto tiene un límite de uso, se te puede clonar 3-4 veces, porque a partir de ahí tu ADN está demasiado clonado y ya no se podría hacer más por ti. Total, esto se resume en que tenemos 3-4 vidas en el juego. Y eso da pie a que la gente no sea unos kamikazes. Cualquiera que quiera jugar normal, evidentemente, pues no sea un kamikaze, quiera ir poquito a poco, en plan que te dé pie a pensar si te quieres meter en una pelea o no. Porque, bueno, morir y que te acaben clonando significa tener una vida menos. O sea, complicado. Total, bueno, pues quitando eso y también el tema de la inteligencia artificial, las IA que están ahí con y bueno, en general todo el tema de esto de la medicina. También decía que no le gusta a él, o sea, él prefiere entregar un producto algo más refinado antes que las primeras versiones de todos los productos. Entonces, es verdad que entregando las primeras versiones nosotros como que nos contentamos un poco, pero a él le gusta entregar algo más pulido, ¿no? En el caso de la medicina, bueno, pues va a pasar eso de alguna manera. Y siguiendo la línea, bueno, pues también se pone a hablar un poco de qué es lo que espera de Star Citizen en los siguientes pasos, ¿no? Y entra otra vez a hablar lo que hemos comentado hace poquito, de a finales de este año, el iCache, que ya no sé, recuerdo cómo se llamaba, Streaming Entity Graph. Y bueno, y esto es importante a muchos niveles, ¿no? Porque una vez que ya se recuerde este tipo de cosas, cuando tú alquiles una habitación o tú tengas una habitación en un planeta, esa habitación, entre comillas, es tu casa, es donde tienes todos tus objetos y lo que tú dejes ahí es lo que está ahí. Entonces será algo bastante, bastante interesante a la hora, sobre todo, también nuestros hangares. En tu hangar tienes X naves y dentro de esas naves hay X objeto y también cambiará también la manera en la que se guardan físicamente ya no solo las armas extra que tengas o cajas de producto que no hayas vendido y las puedes tener en tu hangar. Bueno, todo ese tipo de cosas que vendrán, empezará el desarrollo o vendrán después de que este Entity Graph esté ya implementado, que en principio debería de ser a finales de este año. Bueno, y esto, como os podéis imaginar, cambiará radicalmente la experiencia de juego.
También han hablado un poco de la IA, ¿no? El problema de la IA ahora mismo es sobre todo el tema del servidor, la velocidad en la que gestiona la desincronización, un poco también basado en los problemas que está teniendo con el server meshing y todo eso. O sea, es algo que server meshing y el Light Cache ya no, el Streaming Entity Graph, todo eso es algo que va a ayudar y va a impulsar que la IA funcione mejor. Y es que la cuestión es que el gran problema que tiene la IA ahora mismo en el juego es que cuando es. Ella está haciendo algo, los típicos NPCs que están encima de la mesa. El NPC está andando por ahí, entonces tú dejas de verlo o ya no hay nadie cerca y se guarda en memoria que el NPC estaba andando. Pero después cuando se vuelve a cargar, el NPC lo cargan sentado, porque es digamos que su punto de inicio. Y como estaba andando, pues no estaba sentado, pues ahora te encuentras de pie encima de una mesa. Y es como, vamos a ver, ¿por qué? ¿No? Y entonces ya sabéis que es ese, ¿por qué vemos tantos NPCs o tanta IA que están de pie encima de sillas y cosas así? Bueno, pues esto es culpa del servidor, sobre todo, no de las IAs. Por lo visto dice Chris Over que ahí están trabajando en un mogollón de IAs muy interesantes con cosas súper importantes, pero vaya, que es un problema ahora mismo del servidor y que lo van a arreglar, evidentemente con el tiempo. Y siguiente pregunta. Bueno, pues le pregunta, al parecer Chris Over en persona ha estado picando código, ha estado programando. No, no, a ver, sinceramente no me esperaba que Chris siguiera haciendo esto. Al parecer ha estado haciendo cosas. A ver, nos va a responder. Pues al parecer lleva, bueno, pues empezó el año pasado. Al parecer, bueno, dice que es que no tiene tanto tiempo como antes para programar, pero está trabajando en una fisicalización correcta de las skins de los personajes. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues como todos sabemos, todos los personajes del juego utilizan una especie de esqueleto, pero todos, un esqueleto base, ¿no? Y ese esqueleto base después tú, a medida que se van moviendo, pues tienen unas juntas, tal cual, y bueno, se le pone una piel encima, que podría ser pues la forma del ser humano, y después de esa piel pues ya las armaduras y tal y cual. Aunque tengas una armadura que te haga parecer un poquito más grueso, anchote o más grande, y después otras piezas, total, la cuestión, que está trabajando en una especie de red de mallas físicas que interactúe o que esté asociada a estos esqueletos y a estas skins, ¿no? A estas pieles. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque digamos que tú tienes un casco gigante. Pues este casco gigante, en realidad ahora mismo, solo tiene la física real del casco, sería un casco estándar. De manera que si tú disparas con tu headshot, o sea, tu headshot, ya se me va. Si tú disparas con tu rifle y le das en la cabeza, si no le das en el centro, en realidad la bala pasaría por un lado y es como si no dieras a nada, ¿no? Y entonces al fisicalizarlo, esta skin, lo que harías es pues, al menos que reciba un impacto en el casco. Pero esto es por una parte. Después, por otra parte, generaría ya por fin, ¿no?, una interacción física muchísimo más realista con la tela. Porque estaríamos hablando de que si te ponen una tela por encima, digamos una capa, o sí, algo así, una capa, pues caería correctamente, se apoyaría correctamente los hombros del personaje y se caería, o sea, tendría la caída y se movería pues, de una manera correcta. Y esto, bueno, pues también influiría porque si llevas esa capa en tus hombros y ya está, pues tendría una caída, pero es que si te pones la capa encima de una armadura pesada, lo cual, eso ya, ya mi imaginación me está volviendo loco, lo que puede salir de ahí, algo guapísimo o terrible, no lo sé, pues ponerte eso haría que esa capa pues, se amoldase, ¿no? O se viese por encima de esa armadura pesada. De la misma manera que si tú pasas por una. Típico, pa típico. Pasas por un pasillo que tenga telas así caídas, pues esas telas se moverían según la forma real de tu personaje y no se moverían sencillamente porque pasa un esqueleto, ¿no? Por ahí. Que bueno, tampoco, para mi gusto personal, tampoco no sé si habría que hilar tan fino, pero ya sabéis cómo funciona Star Citizen y sobre todo Chris Roberts. Por último, comenta que dice, bueno, está casi listo. Ahora, probablemente no lo veamos en este parche, ni el siguiente, quizás el último, o sea, ya el siguiente de ese, porque dice, bueno, vale que lo he programado yo, pero bueno, hay que probar muchas cosas y no quiero que metan nada dentro del juego y que explote todo, ¿no? Así que bueno. La siguiente pregunta es un poco, bueno, amena, a modo de. Han estado jugando a diferentes juegos durante la cuarentena, ¿no? Han estado jugando al Minecraft. Bueno, ellos tienen, no sé si lo sabéis, tienen dos hijas, de unos 10 años aproximadamente, una un poquito más joven. Estas chicas, bueno, pues han estado jugando videojuegos, ¿no? En casa, han jugado desde el Minecraft, el Fortnite, han estado jugando al Among Us y, bueno, pues este tipo de juegos, así un poco más de moda.
Y por último también han estado jugando a Valheim, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues lo que podemos sacar de esto son un par de cositas, que es también han jugado a Star Citizen. Lo más importante de todo esto, más allá de que te resulte más o menos gracioso, es que Chris Roberts se ha dado cuenta de varias cosas. Para empezar, han estado jugando a Valheim, le ha gustado mucho el rollo de supervivencia que tiene el juego y el tema de crafteo. Y están empezando a pensar, ¿no? Esto es algo que ya habían pensado para Star Citizen hace algún tiempo, pero bueno, están ahí valorando meter algunas mecánicas que les ha gustado dentro de Star Citizen. No dice más, ¿eh? A modo de que están comentando, a ver, tal, pero esto no significa nada, ¿no? Pero por lo menos tenemos... A mí esto me calma, yo no sé a vosotros. Tengo la sensación de que cuando Chris Roberts juega otros juegos... como hacemos todos, ¿no? Por lo menos también saca buenas ideas para el suyo, ¿no? O coge las cosas que más le gusta de los juegos a los que juega y lo unifica en el suyo, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien porque muchas veces yo me pregunto si Chris Roberts es consciente de cuál es el estado actual de su juego. Pero parece que sí. Es más, ha habido una conversación con respecto a su hija que jugaron a Star Citizen hace poco. Y es algo que le ha abierto los ojos, una vez más, ¿no? Por así decirlo. Y es algo que es verdad, que esto yo lo he comentado con Marshall muchas veces, y es que vas jugando y vas adquiriendo conocimiento que das por sentado muchas veces, pero es que este juego es especialmente complicado para una persona que no tiene la más mínima idea de, ¿no? Empieza, entras a jugar, y este juego tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas ya, incluso siendo un alfa y estando incompleto, tiene muchas cosas que hacer, tienes que saber muchísimas. Entonces, bueno, pues tiene que... es consciente que tiene que crear un inicio para los jugadores nuevos más amistoso, más amigable y más fácilmente reconocible, ¿no? A la hora de todo. Así que bueno, pues ahí está. Aparte de eso, bueno, pues dejó que su hija se congelara hasta la muerte en Microtech y como dato, no sé, absurdo, pero que está ahí. Y ya está. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Así que, siguiente pregunta. Para el año que viene, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los planes? Dice, bueno, pues lo primero es empezar a reunir a los equipos. Eso ya es lo que hemos comentado al principio. No solo eso, sino que ellos mismos se mudan a Reino Unido durante una temporada, probablemente a finales de este año. Lo más interesante de esto es que lo van a hacer para terminar Escuadrón, para supervisar y terminar Escuadrón 42, lo cual a mí, o sea, me ha parecido impresionante. Ha sido una frase, me ha hipeado más esa frase que todo lo que ha dicho antes. O sea, me ha encantado que se mude con toda su familia a Manchester para terminar Escuadrón 42. Vale, brutal. No, pero ojo, eso ya sería principios del año que viene. Y terminar significa, bueno, supervisar, terminar Escuadrón significa que a lo mejor es durante el año que viene, completo. Que no es nada que nos pille de sorpresa, pero bueno, me gusta verlo. Y bueno, pues con eso se termina el vídeo. Querían hacer un vídeo de 5 minutos. Ha sido un vídeo de 30, yo os lo he resumido en 22, 40 por lo que veo. Bueno, pues bueno, os lo he resumido. La verdad es que no he resumido mucho, o sea, os he ido diciendo prácticamente lo que ha dicho Chris, pero un poco a mi ritmo. Sí he quitado algunas cosas, pero vaya, básicamente. Así que chicos, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha parecido ameno, me gusta ver esta pareja funcionando, me gusta ver a Chris Roberts dando la cara, me gusta que nos informen que todo avanza y sobre todo en cosas tan importantes como el Server Mesh en iCache, bueno, lo clásico, bueno, que yo no es el iCache, que es el Streaming Entity Graph. Es que me va a costar acordarme del nombre. Y me gusta ver eso. Y sobre todo, parece una tontería, me ha gustado dos noticias, dos cosas. La primera es que Chris Roberts, que juega a otros juegos, me gusta, porque me hace saber que Chris Roberts es capaz de entender y de ver sus fallos y coger cosas de otros juegos y aplicarlos al suyo. Y por último, me gusta que se mude. O sea, no me gusta que se mude, eso me parece una putada. Pero me gusta que esté atento ahí, que esté en Manchester, que se van a cambiar de oficinas a unas más grandes, porque no caben, son muchos. Y va a estar supervisando el final de Escuadrón 42, que todo esté como tiene que estar. Me gusta. Así que chicos, a mí me ha gustado, yo me voy a dejar un like. Si os ha gustado a vosotros, dejad un like también. Suscribiros si no estáis suscritos, ya lo sabéis, para estar al día de todas las noticias de Star Citizen. Y se despide el ciudadano Anubis, chicos. Nos vemos en el universo. Chao.